Muy buenas, eh, ¿qué tal? Hola, 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 hola a todo el mundo. Confirmarme que estoy aquí en directo, que funciona todo, que se me escucha. Eh, muy buenas, esto es un streaming abierto para todo el mundo, para disfrutar un poquito en este día de Halloween. ¿Qué tal? Por aquí me oís. Sergio Calvo, mi, <laughs> mi alter ego está ahí en el chat también. <laughs> eh, vale, por aquí parece que funciona, muy buenas. <laughs> por aquí ya me intentan trolear desde primera hora, por aquí es Caridrago troleándome ya directamente diciéndome que no se oye, menos mal que, que hay un montón de, de mensajes que, que dicen que sí así que bueno, parece que sí que estoy en directo y se oye eh, Hello everybody, thank you for the people that stay on other countries and they want to watch that streaming this is open to enjoy in this day because it's halloween, just that. <laughs> so i've decided to do this open streaming with, a, i think, a funny model. so remember that i'm going to talk in both languages, or at least i'm going to try to talk in both languages, at least the most important parts. so joking, maybe my jokes will be only in spanish. sorry for that. you will miss them. but <laughs> i think it will be fun. Eh, recordar que a to hablar en ambos idiomas, en inglés y en español. Ya sabéis que intento hacer lo mejor posible con el idioma que tengo, así de sencillo. No puedo dar más, pero intento compartirlo con todos vosotros para que disfrutéis. Ya sabéis que mi propósito aquí es que pasemos un rato agradable, que nos divirtamos un montón y sobre todo, si aprendemos a pintar miniaturas, algún truquito, alguna cosita, algún consejo, pues mejor que mejor. Así, pues mira, eso que os lleváis. Os echáis unas risas, pintamos un poquito para los que estéis pintando a la vez que yo estoy aquí dando la clase, que sé que más de uno me tiene tipo podcast. Sé que más de uno me tiene ahí modo podcast, estáis diciendo... Pues yo te tengo de fondo, miro de vez en cuando para ver cómo avanzas y ya está. Bueno, bienvenidos sois también. Veo por aquí, me sale que estamos 72. Eh, no sé si el número es eh, real o no, pero me pones espectadores simultáneos 73. Así que nada, si somos 73, de verdad. Eh, muchas gracias, la verdad. No me esperaba tanta, tanta aceptación. Acaba de empezar y hay un montón de gente, así que muchas gracias. Por aquí en el chat me dice mi alter ego. <laughs> Eh, me dice Sergio Calvo que también le está limpiando los cacharros, así que sí, me tiene modo podcast. <laughs> eh, Cid, ¿me preguntas que qué lámparas uso? Pues ahora mismo, eh, sin hacer publicidad ni nada de eso, pero bueno, si me preguntas, son lámparas directamente de, de IKEA, no, no tiene ningún tipo de misterio. Lámparas de IKEA con una bombilla fría. Ya está, simplemente para que se me canse menos la vista. Así de sencillo. Muchos me dirán que no son aconsejables porque alteran los colores, etcétera. Bueno, yo estoy acostumbrado, lo veo bien y a mí me es agradable, sobre todo por el tema de que no me estropea, bueno, digamos no me estropea la vista o no me cansa tanto la vista como a lo mejor una luz cálida o al menos esa es la teoría. Eh, mira, saludos desde México, Ostras, Mauricio, muchas gracias por vernos desde México, un placer. La verdad que es un placer poder comunicarme con todo el mundo desde aquí. Es un verdadero placer cuando, cuando veo gente de, de Latinoamérica, de América, de Asia, de, de Europa viendo este tipo de streamings. Así que nada, es un placer, de verdad. Eh, so I was talking just to say hello, so thank you, because there are people from Mexico, Latin America, North of America, Europe, Asia. So people from a lot of places, and this is awesome. And someone, before to to start to paint, asking me what kind of Lamps I use, they are from IKEA. Something cheap. You don't have to invest in crazy or fancy lamps. Just with 10 bucks, I think is enough for an IKEA. And then the, the the lights are cold lights. So I don't want to use warm light or date light because uh, cold light should mm, damage less your your view or your eyes. So this is the reason why I use. If I remember well, the temperature it's 6500 Kelvin. This is the temperature that I use. It's cold, not super cold, but a bit colder than daylight. Eh, la temperatura de la luz, por si os vale de algo, capi consejo, el primer capi tip de, de la tarde. Eh, la temperatura que yo utilizo son 6500 Kelvin, ¿vale? esa es la temperatura que yo utilizo. No es super fría, pero es fría. En teoría daño un poco menos la vista. Y bueno, a mí me funciona como luz blanca. No me altera muchos colores. Aunque en teoría sí que debería añadir un poquito de azul a esos colores. Pero bueno, estoy acostumbrado. Así que me va bastante bien. Ese es el primer capi consejo de hoy. Por aquí veo que hay más gente que me dice que me tiene en modo, modo podcast. Eh, vale, veo que por aquí funciona todo bien. Veo, sí, vale, veo que, que está todo guay. Eh, por aquí me dice Rafael, a ver. Pues eh, Rafael, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese comentario, por decirme que después de 20 años te he devuelto las ganas de pintar miniaturas, porque de verdad, para mí es un verdadero honor leer este tipo de comentarios. Mucha, mucha gente me lo está diciendo y de verdad, es un hobby fantástico. Tenemos, digamos, la mayoría de nosotros, al menos en España o. En Europa, casas a lo mejor reducidas o no tan grandes a lo mejor como se pueden encontrar en otros sitios. Y creo que en cualquier esquinita, cualquier rincón de la casa te puede servir para crear tu pequeño despachito o tu oficina de, de miniaturas y dedicar un poquito de tiempo. Relaja un montón, te diviertes, innovas, aprendes. Vas poniéndote retos, vas consiguiendo otros acabados un poquito más complejos, vas consiguiendo jugar con el color, aprendiendo cómo funcionan esos colores, por qué si metes un color u otro funciona mejor que otro. Digamos que funciona tanto a nivel de retos personales como a nivel de disfrute y de relax entonces creo que es un hobby realmente divertido y muy bueno entonces la verdad cuando escucho este tipo de comentarios me, me llena de ilusión saber que, que animo a la gente a pintar y, y bueno pues estoy aquí para compartirlo con todos vosotros que es que es la filosofía de, de al menos es mi filosofía el disfrutar pintando, es que es el happy painting, si es así de claro. No, no tiene más historias, no darle otro, otra idea un poco más de misticismo artístico o demás, bueno, no está dentro de mí. Si el día de mañana se considera esto arte, pues seré un artista. Mientras tanto, sigo diciendo que pinto miniaturas, lo hago lo mejor que puedo y sobre todo, comparto todo mi conocimiento con todos vosotros. Que ya son más de 14 años como verdadero profesional pintando miniaturas. Que se dice pronto, pero la verdad es que cuando miro atrás digo, wow, sí que llevo tiempo pintando miniaturas. Y nada, espero prepararos cositas muy chulas para el año que viene. Espero que el año que viene sea más... Mejor que este. <laughs> y que lo pasemos muy bien. Eh, espera, espera, espera. espera. Eh, no sé, llevo un montón hablando aquí en... en... Mira, Mauricio me dice lo mismo, que él, que él es médico y que se metió aquí para, para desestresarse un poco del trabajo. Pues es un poco eso, es que es eso, disfrutar un poquito, desestresarnos y a pasarlo bien. Eh, voy a hablar un poquito en inglés, que si no me, voy, me van a echar la bronca más de uno. <laughs> so I'm going to talk a bit in English because maybe some of you will kill me after that. So like 10 minutes talking only in Spanish. So sorry for that, it's my main language. And I'm... i want to enjoy so some people was uh, sending me a message on the chat just they use that hobby to reduce the stress or just for relaxing at home and something that i said that people from europe or at least in spain we have small houses and maybe i don't know what kind of house do you have but for sure you have a really 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 small corner in a room to create your own desk to paint models so for sure you don't have excuses to paint each day a bit so this is really really interesting you can enjoy you can have fun could look like a challenge so you can understand how to play with the colors with that kind of color theory that everybody loves and hate at the same time so discover what kind of colors you have to use instead of others so this kind of ideas this is really really a challenge so and then with this kind of challenge and relaxing this is perfect to go to another place in your mind and enjoy painting just that so my philosophy you know so it's just sharing all my knowledge and enjoy painting miniatures so i don't want to say something about arts or stuff like that because i'm a miniature painter the future will say if i'm, a, I'm an artist or not so but now i'm a miniature painter and i want to share all my knowledge and the most important Give you the option to enjoy because sometimes people it's a bit stress when they are painting for the feedback about social media or for the painting contest or stuff like that. So don't worry about nothing, just enjoy for yourself because this is your hobby. Remember that is the most important. So enjoy. Eh, vale, pues vamos a, vamos a empezar a pintar. Vamos a pintar algo y vamos a hacer aquí un cambio de cámara. Habéis visto que chulo lo he decorado, ¿eh? Os he puesto un happy Halloween ahí para, para el momento. <laughs> la verdad que, si os digo la verdad, hemos tardado un montón en conseguir hacer eso. Entonces, eh, bueno, pues a lo mejor es una tontería, pero la verdad que queríamos poner algo de Halloween. Y pues nada, nos ha parecido curioso, nos ha parecido chulo y hemos aplicado eso. Así de sencillo. Espero que lo <laughs> disfrutéis también ese Happy Halloween, <laughs> que yo creo que viene al pelo hoy. <laughs> y nada, eh, poco más. Estoy mirando por aquí a ver si las cámaras funcionan, está todo correcto. ¡Wow! Me dice por aquí que estamos 102 personas. Eh, ya no sé si esto es la cantidad de gente que ha entrado o, o la gente que está ahora mismo. Eh, no sé, ahora mismo ha variado Así que pone 99, así que a lo mejor sí que ese es el número Es que me aparecen dos números No sé muy bien, uno aparece 98 ahora mismo Y otro 87, no sé Uno de los dos me tiene que engañar O no estoy leyendo bien las estadísticas Pero bueno, eh, de verdad eh, Para los que me tenéis en podcast, disfrutar mucho Y para los que queréis ver cómo pinto miniaturas Pues ahora cambio de cámara y me pongo a pintar <risa> eh... <risa> Vamos allá eh, que os iba a poner por aquí pues, eh, pues vamos allá vamos allá vamos a compartir por aquí y vamos a enseñar el muñeco estaba pensando que a lo mejor debería coger un un fondito más oscuro ahora para pues para ver bien la miniatura que está con está la miniatura negra y con el fondo negro a lo mejor se va un poquito mejor y con el fondo blanco eh, he mejorado mucho mi técnica de ruiditos mientras pinto. Esa es la actitud. <laughs> eh, esta es la miniatura. Fijaros qué, qué monada de miniatura. La miniatura es de Sig... S S a ver si lo voy a pronunciar mal. Sigmund Games. Eh, si me he equivocado, por favor que alguien lo escriba en el chat. Es eh, Sigmund Games. I don't know how to pronounce correctly. the company that they sent me that models so i asked them and they sent me completely free for that streaming so thank you for that model so i'm going to use your model to paint that and i think it's really really fun model for today so maybe another time maybe it's something different i don't know if it's for an army or stuff like that but i think for today it's awesome so i would like to paint that and just give you ideas to enjoy um, Por aquí me está diciendo algo YouTube. No sé muy bien. No sé muy bien qué me está diciendo. <laughs> bueno, no sabemos si se va a cortar. Me dice por aquí algo de del buffer. Ya sabéis que yo con los ordenadores no me llevo del todo bien. Si en algún momento se corta o pasa algo, me lo decís y miramos a ver cómo apañarlo. Eh, so that's the model. So it's from Sam, eh, Sigmund Games. I think it's a really fun model. And I'm going to paint this one. Maybe in another day. It's. Something weird, but today it's awesome. So I'm going to paint that model. So, ready? Ok, eh, voy a empezar a pintar esta miniatura y dejarme un segundo que chequee una cosa. A ver si ha pasado algo por aquí. No sé por qué. Pero en principio está todo bien. No sé, a lo mejor son cosas de YouTube. No sé, me sale aquí un cartelillo extraño, pero bueno. En principio está todo bien. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué os he quitado? Se quitaba. ahora no os leo el chat. Vale. Perfecto. Vale, pues vamos allá. ¿Qué es lo que vamos a utilizar como colores? Pues vamos a utilizar eh, colores. Eh, so I'm going to choose the colors. And for the colors, remember, I always love playing with a shadow. And from that, painting everything. Just going up. So I'm going to show you the colors that I'm going to use. I'm going to keep that model here So I'm going to use this one, for example, for his head <laughs> eh, And then mm -mm, For example Let me see what colors I should use Maybe the other one This No sé qué he hecho con el otro color No sé si me lo he llevado a otra mesa estaba buscando por aquí un color y no lo encuentro ahora. Bueno, vale. Digamos que voy a coger ese, seguramente también este. Y per, 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 estoy pensando en las bases, los colores base. Y a lo mejor este. A lo mejor estos. Vamos a empezar con algo sencillito. Algo tipo esto. Yo creo que sí. Vamos a empezar aquí así. Y si hace falta, un poquito de negro. Ok. I'm going to use that colors for the base coats. So this is something that always I explain that you have to use. Something darker. Why? Because when you paint a canvas, uh, you have to paint for the midtone, then highlightings and then shadows. But makes sense because you have a completely flat surface to paint. But what happens when you are painting a miniature? That the wrinkles, folds, the outlinings, every volume it's harder to paint the shadows than the midtones and lights. Because it's just harder to aim with your brush. And to fix that, I recommend you just painting the hardest places at the beginning and then going to the easiest. Eh, de, la idea para partir desde un color oscuro es porque cuando trabajamos en una. en un cuadro, en una iluminación, una. Estaba con la otra cámara y estaba aquí hablando y me he despistado. Cuando trabajamos con, con un, una ilustración, un canvas, un cuadro, cualquier superficie plana, un dibujo. Podemos empezar por un tono medio, luego dar unas luces, dar unas sombras, podremos hacerlo de manera aleatoria. Podremos empezar a lo mejor por las sombras, por las luces, viendo un poco cómo trabajemos, nos será más cómodo una u otra. ¿Por qué digo que en una superficie plana podemos trabajar yendo hacia la luz, hacia la sombra, ir mezclando? Porque realmente es una superficie plana, siempre tenemos la misma distancia para todo. Cuando trabajamos con el pincel podremos saber perfectamente la profundidad que tiene, porque siempre está todo en el mismo punto luego ya la finura que tengas con el pincel te permitirá pues trabajar más fino o no pero tienes acceso fácil a todos los puntos qué sucede con la miniatura que eso desaparece todas esas arrugas eh, ya sea de de, pues, de arrugas o de volúmenes o superficies que están un poquito más enrevesadas complicadas porque bloquea la vista alguna zona pues todo eso si lo pintamos al principio, es mucho más fácil, ya que después trabajaremos esos tonos medios y luces, y nos será mucho más fácil que si después de haber hecho todos esos tonos medios y luces, intentamos aplicar esas sombras en las zonas más complicadas. Esa es una de las razones por las que parto desde un color oscuro. ¿Vale? He's speaking English too. <laughs> eh, I'm trying to speak English. <laughs> So the idea is remember just painting with copy bases, enjoying, and painting from the first shadow. So I'm going to start painting. <laughs> so 122. So this is awesome. So this is uh, all these. I'm going to use them for the base coats. Okay. So I'm going to start adding on my palette, and I'm going to show you everything. Let me move this one here. I'm going to move like other streamings something more like that I think could look better for for you because I'm going to show you how much water I use and the paper and everything okay this is a trick okay if I use that side it's wrong. I have to use the other one okay this is the correct way okay so this is super important you have to know that okay eh, lo que acabo de explicar is es fundamental so este papel. O sea, por este lado, fijaros que tiene aquí el pliegue. Este no, este no nos vale. O sea, aquí no podemos utilizar nada. O sea, aquí no podemos limpiar el pincel, ¿vale? Esto es fundamental. Tenemos que darle la vuelta y esta es la parte buena, ¿vale? Esta. Esta, fundamental, ¿vale? Esta es, esta es la clave. Perfecto. Vamos allá. Vamos allá. So 128 guys watching and only 33 likes. Someone is saying something. <laughs> Just push the button. <laughs> okay, this is the whole red. This one is black green. And maybe I'm going to use this leather brown. Eh, Mauricio, la paleta es creada por mí. O sea, esta es una paleta húmeda hecha por mí. No, no tengo paletas compradas ni cosas eh, de estas de empresas, porque, bueno, pues personalmente me gusta la paleta que tengo, estoy muy acostumbrado a utilizarla y, y me siento muy cómodo con ella. En algún directo o en algún streaming o en algún vídeo explicaré cómo hacer la paleta húmeda, cómo la hago yo, ¿vale? Que, bueno, a lo mejor tiene ciertas eh, diferencias a lo que puedan tener otras paletas húmedas, o a lo mejor no, a lo mejor son similares, no lo sé. Simplemente, bueno, lo explicaré en otro directo y, y ya está. Uh, uh, Francesco, so the differences between the two faces of the paper is super important, okay? So I'm going to keep that secret to the end of the streaming. <laughs> so remember, so this one is the correct side, not this one. This is wrong, okay? So don't use this one. <laughs> uh, okay, so I'm going to start to paint and more or less to explain you the dilution that I use. It's this one. This is the most important trick. So with the pipette, drop some water there, okay, and then you don't have to lick the brushes, paint your thumbs, your fingers, stuff like that, okay. Just use that area that I, when I was uh, learning, my my teacher or my master call it a wet bed, and in Spanish, I continue calling in the same way. Aquí tenéis la camita húmeda, chicos. Fijaros. Aquí tenemos la clave. Esto es para que no chupéis el pincel, no os pintéis los dedos, no hagáis ninguna cosita de esas. Podemos afilarlo aquí y ya está. Fundamental. Esto. Vale. Voy a coger un poquito de agua. Cogemos un poquito de agua. Movemos aquí la pintura. Fijaros cómo está la pintura. Voy aquí, quito el exceso. Así, pop. Vale. Y digamos que ya tendríamos esta parte pues eh, cargada y lista para usar y vamos allá vamos allá vamos allá pues vamos a pintar así fácil y sencillo cojo un poquito más de pintura que me parecía poca esto es como la música de ascensor. <laughs> Tenemos una melodía ahí de fondo. Vamos allá. Bueno, os estoy poniendo bastante zoom, pero si queréis os pongo un poquito más, venga. Que luego. Voy a pintar solo la parte de delante para intentar avanzar un poquito más rápido. I'm going to paint just the front view, just to paint faster. And show you more advanced, advanced on, on this one. I would like to paint everything with, with the brush. Okay, I don't want to use airbrush in today, so I'm going to use only my brush. And I'm going to explain you how to blend and all that stuff. Eh, I think easy or, or at least quick for you. Hace mucho que no veo por aquí el chat. Ahora le ahora le he hecho un un vistazillo porque porque hace tiempo que no lo veo. No sé si estáis hablando, me estáis haciendo preguntas. No las estoy viendo. Disculparme. So I'm going to check uh, the chat in a few seconds because uh, some minutes ago I stopped to watch them, uh, watch the the chat and everything that you say, and I don't know if you asked me something and I didn't see. Sorry. So I can do only one thing, you know. So I mean, so one thing at the same time. Sometimes I can talk and paint, and sometimes I only can talk, just that. <laughs> Eh, vale, pues pintamos ahí esa basita Esa base Vamos a pintar esta parte de aquí dentro también Vale, perfecto Pues vamos a coger un poquito de Vamos a coger un poquito de De verde Fijaros que no he cogido agua, ¿no? bueno, no sé si he cogido agua Creo que no, pero vamos Hacemos así, pop, y vamos allá. Vamos a pintar esta parte de aquí. Vale, eh, más colores por aquí para poner. Pues venga, vamos a limpiar el pincel. A ver, mientras limpia aquí un poquito el pincel, voy a echaros un vistacillo a ver aquí qué me decís. Eh, por un momento pensé que lo decías en serio. Eh, Juan Jesús, eh, no sé a qué te refieres. Si lo dices a lo del papel, iba en serio. Eh, si lo dices eh, lo de la camita húmeda, también. Esto es fundamental. ¿Do you some kind of paint thinner? Flip, palla o pala. Eh, I don't use kind of thinners when I'm using... Eh, this is just pure water. Eh, when I'm painting with acrylic on my brush, it's just eh, water. I don't use thinner. When I use my airbrush, yes, I use thinner. Eh, Vas a pintar qué tipo de papel es el del lado de la paleta. Este papel, eh, lo digo después, Luen, eh, te digo después qué tipo de papel es este. Es fundamental, ¿vale? Esta es la clave de todo. Aquí está. Aquí, en directo la tenéis. Este. <laughs> Eh, no, eh, solo utilizo. Solo utilizo. Mmm, solo utilizo agua. No utilizo más. Vamos a utilizar un poquito esto. Vamos allá. Ti, 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 ti. Pa, 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 pa. Perfecto, vale Bueno, he dicho que iba a pintar solamente la parte de delante Pero bueno, voy a pintar un poquito este lateral Bueno, que sepáis que mañana Mañana domingo Me voy a animar otra vez a pintar mi ejército necrón Así que seguramente veréis fotos De mi ejército necrón como lo llevo Así que nada Si alguno se quiere animar a ir a ver Instagram y demás O las redes sociales o Facebook o... Bueno, también podéis seguirme en YouTube. <laughs> bueno, y en Twitter. Yo creo que estoy en, en unas cuantas. Os pues diría que también estoy en TikTok. Pero... Bueno, no mentiría. Creé una cuenta en TikTok, pero luego me di cuenta de que no, no era para mí, creo. Vale, pues tengo esos colores dados. Voy a dar alguno más... Eh, nah, bueno, sí. Acabo leer un mensaje en el chat que me ha dejado descolocado. Eh, hola Sergio Calominiatures, eh, arroba Sergio Calvo. No sé si te refieres al otro Sergio Calvo que hay en el chat o, o yo. Es, eh, es mi alter ego, es, es maravilloso. Cuando le veo me, me, me dibujo una sonrisa, la verdad. <laughs> Vamos a dar esto aquí, por ejemplo. Le aplico un poquito de verde al gris. So I'll add a bit of green on that gray color just to change a bit the, the tonality, just that uh, uh, tata -tata -tata". I'm going to use exactly the same color for the details vale, vale, más o menos tenemos los colores eh, listos, eh, José Sánchez. Eh, los necrones los tengo como la última vez, están en el mismo punto. Me lié con todas las cajas ahí a la vez y, y están en ese punto. Entonces, este fin de semana, mañana, a ver en qué punto las dejo. Mañana iré publicando algunas fotillos y, y bueno, pues a ver en qué punto. Me gustaría hacer todos los OSLs a, a todas las figuras. <laughs> Sergio Calvo, eh, mi alter ego, seguro que tienes algo de talento. Seguro, lo tienes ahí escondido. Pero seguro que sí, si pintas, seguro que va saliendo, ya verás. <laughs> Me quedé yo todo el talento, dice. <laughs> que, nombre, que no, hombre, eh, que no. Vale, pues tenemos este puntito. Así que nada, ahora lo que haríamos es... Pero eh, <laughs> muy escondido. <laughs> eh, Ulises, eh, this is my, my brush. Bam, 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 bam. Number one from Windsor Newton. Series 7 Pam Ok, es this one <laughs> Number one. Sometimes I paint with number two and number one. Never smaller than this one. Never. So I don't want to use something smaller because you can load correctly painting in, in your brush And every time it's dried. So I don't like for that. <laughs> vamos allá. Eh, vamos a empezar con la calabaza y vamos a hacer cositas. Vamos a ver qué tal. Venga, vale. Eh, mientras preparo mientras preparo aquí un poco los colores, voy a ir buscándolos eh, os voy a ir contando un par de cosillas vamos a poneros, venga, os pongo las tres cámaras, porque así vamos allá, os dejo aquí la, la figurica eh, así voy mirando colores para pintar esto, pues venga, vamos a coger un par de naranjas vamos a coger un par de naranjas, o solamente a lo mejor un naranja por ahora y, y yo creo que ya está vamos a coger una naranja Sí, vamos a coger una naranjita y ya está. Eso sí, vamos a utilizar primero esto y a lo mejor un poquito de... Venga, vale, vamos allá. Tenemos estos colores, los que vamos a utilizar ahora. Uy, mucha luz hay aquí. Light Rust and Pastel Peach. Pastel Peach. Pastel Peach es el nuevo Carne Dorada, pero más saturado, tiene más intensidad. A mí me gusta. Eh, vamos a meter aquí un poquito de pastel peach en, en la paleta húmeda. Vamos a poner a ver, voy a meter ahí un poquito ahí. Vale, vamos a meter aquí un poquito de pastel peach. Y light Rust. Vale, y qué es lo que vamos a hacer. Pues vamos a utilizar simplemente el color que teníamos de aquí de base, este color. Y lo vamos a juntar con este, así de sencillo. No vamos a hacer nada más extraño. Vale, si os fijáis, si yo sumo este color más este, el color que me está dando es muy oscuro. Sin embargo, si yo lo hago a la inversa, y ahora cojo un poquitín de aquí, vamos a conseguir de una manera más fácil y con menos color, un color que nos pueda interesar, que en este caso es este. so what i said is if you add this one and then you add the other color lighter inside of this brown this brown have a lot of saturation and will eat completely that lighting and that color so this saturation is uh, lower when you are making mixes than the other one so it's easier that if you mix this one plus the other one has more difficult and you have to add more color from this one to have a saturated and lighter brown because it's really easy to have, uh, lose completely the saturation of this orange so instead of that i recommend you add a bit of this brown inside of this color so it's like 80% of this and control with 20% of that okay it's mm, easier than 50 50 that is really difficult to control it okay if you say i don't use in water Pum. Vale, vamos allá. Vamos a hacer aquí un poquito de zoom otra vez y vamos allá. ¿Cómo debemos entender esto? ¿Cómo debemos.? Eh... Eh, Rafael, utilizo las de acá en vez de Vallejo eh, personalmente porque están bastante bien. Eh, me las enviaron hace bastante tiempo. Eh, llevo probando los productos de acá desde hace bastante tiempo, por ejemplo como el mateador, otros productos y están bastante bien. Entonces tiene un producto bueno, son unas pinturas diseñadas hace no mucho, creo que este año, y están bastante bien. A nivel de acabado es un acabado bastante mate, no como las de Vallejo, que algunas son mate y otras son brillantes, o satinadas bastante brillantes, para mí gusto brillantes. Eh, entonces no tienes ese problema. Son bastante mates todas, pero sin llegar a ser el nivel de mate que tienen las de, las de Scale, que a mí personalmente se me hacen demasiado mate. Está muy bien en muchos aspectos, pero a mí se me hacen demasiado mate. Entonces, estas digamos que tiene un punto bastante intermedio entre ambas partes, entre Vallejo y Scale. Y me gustan bastante. Por ahora estoy trabajando con ellas y si encuentro otra marca a lo mejor que, que sea interesante también, pues la, la aplicaré. Sigo trabajando con algunos colores de Vallejo porque me gustan bastante. Sigo utilizándolos. Con el tema de, de la aerografía, por ejemplo, sigo prefiriendo los de, los de Vallejo. Pero los de pincel, bueno, no me gustan más estos. ¿Vale? Vamos a trabajar la base de una texturita. Esta calabacita. Y ahora os voy a enseñar a limpiar. So I'm going to paint everything with a texture. On this... Uh, I can't remember the, the name of this in English. Pap pumpkins... No me acuerdo del de el nombre de, de calabaza en inglés No sé si es pumpkin Vale, vamos a trabajar hasta ahí No quiero trabajar más Vale, perdonad si me salgo de cámara Porque os estoy haciendo muchísimo zoom Y la verdad que no puedo moverla prácticamente nada a la miniatura bueno, si veis el pincel, pues veréis el, por comparativa el tamaño que tiene, ¿no? Es, es enorme. Pumpkin. Bueno, entonces creo que no lo he dicho del todo mal. <laughs> so I think I didn't say maybe correctly, but Not so far. <laughs> vale, ¿qué debemos entender cuando pintamos algo así? La idea es intentar representarlo más como la formita que tiene, geométrica. Y me gustaba mucho esta figurita también porque nos iba a ayudar mucho a entender la forma geométrica de una manera muy visual, que es como una pelotita aquí. Pues vamos a intentar representar una pelotita, pero siguiendo un poco los patrones de la textura que tiene ya, de, de, de la calabaza.

Fijaros que en algunos puntos, para hacer un degradito, genero un poquito de ruido, unos puntitos, para generar ahí pues un pequeño degradito y que me ayude después a que se degrade mejor. Vale. Vamos a quitar esto de aquí. Vale. Estoy trabajando con una única luz y como podéis ver, sin diluir la pintura. I'm painting just the first layer and without glazing, so I don't want to dilute the painting. It's just straight from the pot. Okay. Okay, once time we have something like that, it's time to add the next layer. And we will add another color. So I'm going to clean my brush completely. Remember that side, okay? So that side is the is the correct side, not the other one. This is wrong. This one. Acordaros que este es el sitio bueno, no el otro. Es muy importante esa parte. Utilizamos ahí eh, color simplemente utilizando la mezcla anterior y vamos allá. Vamos generando un poquito de ruido, ¿vale? Vamos a ir generando algunos toquecitos. No sé si se ven. Vale, he generado ahí unos puntitos ahí, tic Vamos a hacer, por ejemplo, esta línea base de puntitos, simplemente para variar. Vale, vale, vale. Pues lo que comentaba, que lo del ejército Necrón, pues mañana voy a volver a ponerme con él y me gustaría... Pintar, pues toda la parte de los OSL, las peanas, y algunos detalles. Entiendo que no todos los detalles, pero bueno, ya se verá, ya se verá. A ver si a ver si completamos ese reto. Vamos a intentar pintar ahí. Que al final me compré una caja de Indomitus y bueno, pues las otras dos me las regalaron. Y muchas gracias a mis amiguetes que me las regalaron. Que ya tengo ahí un ejercitillo. No todo no al completo, pero bueno, para empezar a jugar, para aprender, para utilizar como proxies... Me sirven. Luego ya iré viendo qué unidades me gustan más y que no. iré utilizando unas u otras. Vale, por ahora vamos sacando así los volúmenes. Vale. Yo soy seguro que más de uno sabe jugar perfectamente a Warhammer 40.000. Y seguramente me puede echar un vistacillo ahí a. a, a la lista de ejército o algo. Seguramente. Creo que soy un paquetillo. Pero bueno, también es lo bonito, ¿no? Ir aprendiendo. Vale. Pues una vez que tenemos eso, vamos a ir buscando algo más saturado. So now I'm going to add something more saturated. So for that, I'm going to use just that color. Or maybe I'm going to add a bit of this. Something like that. Just that. Okay, I think with that will be enough. If you see, I didn't use water. Vamos a ir perfilando la parte de la boquita los perfilados fundamentales esto que todo el mundo detesta hacer porque son muy complicados porque no nos gusta porque se nos olvidan porque los pintamos con poco contraste porque son muy gorditos por mil excusas podemos generar mil y una excusas porque no nos gustan los perfilados pero son fundamentales a mí personalmente me gusta tanto arriba como abajo perfilar. so I, I like always painting all the edge highlighting everywhere, so every angle, all of them. so are the key. remember that, remember my words. so everybody hates them, but they are the key. they are the differences to have a completely focused model and blurry model with Defini without definition, without contrast, so they have the key. Vale, vamos a ir dibujando estas cositas, va saliendo de las formitas, va saliendo todo. Vale, seguimos por aquí. Hoy hace tiempo que no veo el chat, pero vamos, veo que estáis ahí atendiendo todos. Veo que estáis ahí concentraditos atendiendo. La verdad que está bastante salada la, la figurita de esta gente de Sigmund Games. El Papkin. La calabacita esta, está muy graciosilla. Remember that I'm only using naranja. So now I'm using just the light uh, rust or this light orange. It's not a super saturated orange because I don't want to add super saturated orange for that. Could look a bit fake. And I understand this is fake, this is not real, but I think that if I paint more like a pumpkin pump pumpkin pump will be more than if I use uh flu or orange or something similar Vamos a generar generando un poquito de, de ruido Pero nada, a lo mejor debería sacar un poquito El zoom, porque a lo mejor es demasiado Y está Costando a lo mejor que enfoque todo el rato O, o algo, entonces bueno Le quito un poquitín Vale, only three layers. Okay, I'm painting only with three layers. I'm going to add more <laughs> pues la verdad que sí. La Ruperta ya tiene unos añitos, sí. Vale. Pues vamos a aplicar ahora un poquito más de luz y para esto vamos a utilizar un poco de este color. ¿Vale? I'm painting without water, remember that. Because here on that side of the paper it's the key. Para que no me haya entendido en inglés, que es fundamental esa parte, recordar que lo que he dicho es que estoy utilizando ese lateral del pincel, que es la clave, o sea, de, del papel, es la clave. Ahí reside todos los secretos, en ese lateral. Estoy perfilando cosas que después seguramente tenga que volver a reperfilar o no me vayan a valer, pero bueno. So I'm painting the edge, edge highlighting some places that maybe later I'm going to repaint or maybe I'm going to change and so won't work. So but don't care, so I want to add it. i'm painting this kind of texture completely random to add more this texture <laughs> eh, zodiac estoy de broma o a lo mejor no <laughs> Vale, con este color que tenemos ahora mismo en el pincel quiero recuperar un poquito de luz y voy a intentar limpiar un poquito en esta zona. Así que voy a utilizar este mismo color y voy a limpiar. So with that color, with exactly the, the color that I have on my brush now, I'm going to make a different dilution for sure. In that case, using water, not like previously, and I'm going to blend a bit there, okay? So just to remove a bit the shadows that I have that I don't like them. I need to add more light. So The, the idea to have more light in that case, now at least on that model, it's removing the shadows, but not removing 100%. So just changing the value of that depth for something softer. So I'm going to use that color exactly the same color that I use for this highlighting for that part. So I'm going to use my color. And with this kind of color that maybe you use for the base coats. I'm going to use to blend. So, here I'm going to blend a bit. I'm going to add something like that. Remember that you have to make noises or music at the same time that you are painting. It's the key.

perfect so once time we have something like that that you, we lose a bit uh, the shadows it's time to increase again the highlighting to increase the shadows so we will use that mid-tone as a shadow for that areas okay bam, ba Eh, otra del secador. <laughs> Jorge, lo del secador ya sabes. Es, eh, es mi secreto mejor guardado, aunque últimamente se me escapa en algún streaming. En algún streaming de Patreon se me escapa de vez en cuando. <laughs> vale, pues vamos allá. Vamos a hacer otra mezcla con más luces. <laughs> Juan Jesús, la marca de. Del de papel la diré al final de... Bueno, es que la verdad es que tampoco me acuerdo cuál es. Vamos a echar un poquitín de agua. Y vamos allá. Esa es la actitud, hombre, hay que disfrutar. Hay que disfrutar, hombre, hay que disfrutar.

on this kind of teeth, but just one side or one angle. On this one, because with the previous layers I painted both. So you can repaint the gene sometimes, like I did it. Okay. I'm going to use the same color for this kind of. Uh, I don't know this in, English. <laughs> Maybe neither in Spanish. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de bolitas en una calabaza? La verdad que no, no lo sé. Vale, van saliendo las verruguitas de la calabaza. Quizás son verruguitas. Sí, dicen por aquí verrugas. Mira, mi alter ego sabe bastante más inglés que yo. <laughs> Mira, por aquí dice otro Ruperta. <laughs> Qué clásico. Vamos a limpiar un, un poquitín con el mismo color, vale, y vamos a pintar una última lucecita. Vamos a pintar la última lucecita directamente con este color, ¿vale? Vale, vamos a dejarla por ahí. Así que nada, vamos a abrir ahora a otra parte. Vamos a coger el mismo color para pintar los ojitos. I'm using the, the last highlighting to add the base color for these eyes. Estoy poniendo, intentando poner aquí un poco directamente ojitos, hay un poquito ahí de, de malvado, de calabaza malvada. Soy. <laughs> la calabaza más malvada de, de la zona. Voy a pintar esta parte de aquí que no la estoy pintando bien. Vale. Eh... Cositas, vamos a pintar esta parte de aquí el verdecillo y para eso vamos a utilizar otros colores. Mirad cómo va, mirad cómo va nuestra calabaza. Luego la enseño, luego la enseño en chiquitito porque más de uno va a decir, pues pensaba que era más grande. Vamos allá, eh, vamos a coger por ejemplo algo como esto. Vamos a hacerlo sencillo. Vamos a utilizar el lime green. Vamos allá. Jorge Martín me me trolea, me dice por aquí que tengo que hacerle el rímel. No sé, ya veremos, ya veremos si le hacemos el rímel o no. Vamos allá. Eh, vamos a coger un poquito este color con este. Vamos a hacerlo un poco más brusco para que veáis el salto. So I'm going to use that these both colors, the base coat plus lime green, and I'm going to paint with more contrast than I should use to explain you how to blend if you have that issues on your model. Okay? If you paint it with too much contrast, like oh, I don't like it. So, how to fix it? I'm going to create another wet bed there. And I'm going to remove the excess there. Vamos allá. Eh, pues nada, vamos a generar aquí esta parte de aquí. Vale, como primera luz estaría bien. So as the first light for me works. Vale. Oops, I'm out. So Ok, for the first slide for me works like that, so I'm going to add another, a new one. So for the next one is the same, making the mixes with the same color, but using the previous one, so with this one here inside. I'm painting with enough contrast. Okay. And another one. Daría más miedito si tuviese los ojos con un OSL. Pues en los ojos, venga, vamos a intentar hacer algo de eso. Vamos a intentar hacer un OSL ahí en los ojillos. Pero vamos. Ahora veremos a ver qué podemos hacer. So, from Spain, someone is uh, saying that I have to add a OSL on, on his, on her eyes. <laughs> and i want to try to do something. so if you see, i'm adding the highlighting near of the outlinings to define better. okay. Vale, tenemos algo así. Vamos a dar aquí unos toquecitos. Por ejemplo, algunos de estos verdecitos así. La está verde. Uy, perdonar que me salgo de, de cámara. So sorry if I'm out of the camera. I don't have too much room to 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 paint or to move the model with that zoom. Vale. y nada, ahora vamos a limpiar un poquito esta zona Voy a pintar esas así creo que pueden quedar simpaticonas de hecho voy a pintar alguna de estas por aquí esta por ejemplo esa y esta vale, y con el mismo color voy a pintar esta parte de aquí. A ver. Como podéis ver, intento tocar con, con la puntita del pincel prácticamente con muy poquita presión. I'm touching just with the peak of my brush with a really soft pressure. No sé es si esto es parte de la ceja. Yo creo que sí. Vale. Wow. Vale, vamos a limpiar un poquito. I'm a to con eh, with the same color that I use for the highlighting, okay? With that ilusión. limpiando un poquitín por ahí y vamos a darle ahora un poco de este color con este Vamos a eliminar un poquitín aquí y ya está. Vale, os voy a poner la miniatura un poquito más pequeña para que veáis lo que estamos haciendo. Vale, fijaros el dedillo. Vale. So, this is the, the size of that model. Okay, I would like to show you because uh, I, didn't, I didn't show you with that size. So, it's really, really tiny. So, you can compare with my nail. Okay, so it's really, really tiny. Vale, fijaros lo pequeñito que es, vale. Por eso quería enseñarlo un poquito en, en cámara, un poco con, con el tamaño. Porque, bueno, pues. Pues a lo mejor más de uno estaba diciendo, Joder, pues, yo no lo veo tan limpio eso, pues no lo veo tan bien. Bueno, a lo mejor es eso, porque el tamaño pues es bastante pequeñito. Y nada, vamos a centrarnos ahora en otros elementos. Vamos a pintar un poco la túnica, vamos a pintar un poquito la túnica y vamos a pintar un poquito también las manos. Vamos a ver qué va saliendo. Y dejamos ese OSL para el final. Vamos a ver qué tal. Vale, so I'm going to continue painting the, the fabrics. Um, And the hands, this kind of a skeleton hands, and try to add a uh, light inside of this lamp and inside of his eyes. I'm going to add an OSL later, okay? Or I'll try. So I'm going to paint the, the fabrics for her or for him, I don't know. For it. <laughs> for this pumpkin. So I'm really, really happy watching that uh, more than 145. Uh, viewers eh, at the same time. So this is fantastic. Thank you very much to stay here watching with me. Eh, watching no, enjoying with me. So I'm painting. <laughs> José Luis, gracias. <laughs> Pero it no era una película. <laughs> eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, vamos a pintar con, por ejemplo, un poco de este. Bueno, mira, si puedo estar animándos un poquito aquí, pues la tarde, pues mira, me alegro un montón, me alegro un montón poder estar aquí animándos un poquito la tarde. Vale, vamos a hacer eh, con esto y con un bizcocho, no, eso no, con esto y con esto, por ejemplo, vamos a hacer el negro, vale. So, ¿qué es un OSL? Eh, Rafael, un OSL viene del inglés y es un efecto de luz, simplemente, un, un efecto de luz dirigida desde otro punto. Es, eh, las siglas quieren decir uh, Object Search Light, so es eh, simplemente, es un efecto de luz. Un, dos, tres, capivase otra vez. Me ha gustado, me ha gustado. Eh, I'm going to use that colors to paint uh, the black color for his fabrics, or it fabrics. I don't know. Eh, quédate en casa con Sergio <laughs> eh, Vale, voy a pintar los colores negros De las telas con este Con estos eh, colores ¿Vale? Vamos a ver qué tal, a ver qué sale eh, an, Atanatari eh, Colores, o sea El libro es que te recomiende para Aprender técnicas de color Tienes algunos libros de que simplemente son de color, vale, de, de, de digamos un poco técnicos, eh, que bueno que a lo mejor te pueden venir bien. Y luego tienes otros eh, libros que a lo mejor pueden ser más didácticos o menos, pero que a mí me gustan y, y están bastante, están bastante bien, que te explican un poco luz y color. Y se llaman tal cual, luz y color. Y están bastante bien esos libros. Ahora mismo no me acuerdo eh, eh, el autor o oh, perdona, la autora creo que es. Eh, Ahora mismo no me acuerdo de ella exactamente, pero se llaman luz y color y están bastante bien, te pueden venir bien. Y luego si no, eh, colores, perdona, colores, eh, libros que tengan colores acrílicos, vale, que te pueden venir bien. No vaya a ser que compres algún libro que te explique en teoría el color enfocada a, pues a, a tema digital y en vez de utilizar el, el CMYK utilicen el RGB y eso sí que te pueda pues, despistar totalmente. Y luego, bueno, pues que si se utilizan pues, colores con acuarela y demás, pues se puede trabajar de una manera o de otras por el tema de las transparencias y por las dificultades que tiene, ¿no? Que el blanco al final no existe, a no ser que utilices un acrílico eh, y tienes que ir respetándolo y dejando esos, esos blancos ahí desde el inicio. Bueno, tiene otras dificultades. Entonces te recomiendo que mires algún eh, libro que esté enfocado sobre todo acrílico, ¿vale? Y sí, mirad, por ahí te dicen de Betty, de Betty Edwards. Vale, o de, o de James eh, Gurney. Ahora mismo no me acuerdo. Sí que se llama Luz y Colores Libre, Está bastante bien. Vale, está bastante bien. Lo explica bastante bien. Eh, vamos allá. So, I was uh, talking about uh, one book to to learn about color theory, and the name in Spanish is Light and Color. Maybe in English is the same, Light and Color. <coughs> I don't know how they translated, but I think it's the same. So it's from James uh, Garney or Betty Edwards. I think it's from Betty Edwards, but I'm not sure. Vale, vamos a coger un poquito de, de marroncito, de negro, y un poquito de este color, y un poquito de esto. Vale. Pues vamos allá. Vamos a darle zoom otra vez a esto. Vamos a ver ahí. Vale, necesitamos un poquito más de luz por lo que estoy viendo. Vale, disculpadme por la pena porque no puedo hacer otra cosa con esto, por si no se ve del todo bien. Vamos a sacar otra luz. So I'm going to create another layer. I need more contrast. So remember, when you have something really tiny, you have to add more contrast than usual. How much big is something? You have to add more layers to have the gradient. But in that case, with something really, really tiny, like in that case, you have to add more contrast because if you don't do that, nobody will see what you painted. Vale. Y nada, vamos a pintar una última luz. Y esa parte la tendríamos. Así de sencillo. Vale, pues digamos que voy a añadir una última lucecita. Vale, vamos a añadir una última lucecita. Vale, fijaros el valor que tiene, tiene muchísimo blanco ya. Vale, no voy a sacarle más luces a esto. Eh, lo que sí que voy a hacer es perfilar un poquitín. Esto con algunos toquecitos así como toquecitos en el perfilado. Vale. Vamos a trabajar solamente ahora con... Voy a añadir ahora un poco de este color con este. Vamos allá. La verdad que no se aprecia nada la diferencia. Pero bueno. Tan pequeñito que no se ve la diferencia de, de cambio de color que le he dado, que esto tiene más saturación. Vamos, es violeta. El otro es negro con blanco y una pizquita de violeta. Vamos a sacar una ustecita. Vale. Y ahora vamos a hacer eh, algo aquí con los, con los cordones estos que tiene. Vamos a utilizar algo así. Por ejemplo. So I'm going to paint or make the mixes eh, for the for the wow. Uh, I don't know in English, sorry now. So for that. I'm making the, the color for this No sabemos cómo se dice cordones en inglés Se llama piro Vamos allá Vale, pues vamos a sacar una sencilla a esto, simplemente con el mismo color. Vamos a darle más, más luz. Ya que es algo muy pequeñito, hay que sacarle bastante luz. Le damos ahí un toquecito a eso. Y otro, por ejemplo, aquí a este. Vale, y ya está, no hace falta más si queremos a lo mejor este por un poquito la forma que tiene y ya está vale pues vamos a más cositas vamos a más cositas eh, vamos a pintar los deditos vale Ahora Voy a darle un poquito menos de zoom y lo veis. Vale. Pues fijaros un poquito cómo funciona el negro, ¿vale? Que tiene mucha profundidad, que se ve muy oscurito y que tiene bastante luz. ¿Vale? Pues eso seríamos un color negro, bastante oscurito. So, as you see, we can do or we can paint the black color on fabrics. Really easy with a bit of violet, eh, something with orange or yellow inside of the white, and black. And with these three colors, we can control the level, the saturation, the light, the value, everything. For example, these three colors, like I can show you all the difference. But this is just a recipe that I can give you now. Vale. Pues vamos a pintar ahora los eh, los huesecitos y los piñreles. Vamos a hacerle las botitas algo. Vamos a. pero Bueno, luego pienso a ver qué les hago. Como mejor simplemente las pinto violetas y ya está. Vamos allá. Vale. Pues vamos a movernos un poquito para acá. La paleta. Voy a coger este color que tenía aquí directamente. Ups. Vamos a dar la primera luz con este color. I'm going to paint the first layer with that color. Vale, la idea sería pintar las formitas como si fuesen cilindros, pero marcando con pelotitas las articulaciones, en este caso los nudillos, de esta manera podríamos representarla así de fácil. So if you see the trick came because I tried to represent the shape, so like a tiny cylinders each finger and then on the knuckles I've added like a dot to represent this part Bigger than the other one. Just with that, it's okay. So we, we, I'm going to paint then the next layer. If you want to blend a bit, you can do exactly the same dilution that I explained you and just touch a bit. Pop, pop. Okay. ¿Vale? Fijaros que bueno pues que de manera tan sencilla pues ya salen los deditos simplemente con esa luz solamente una luz tiene I've painted only one layer I'm going to paint the other hand Oops Okay. So now I'm going to add just another layer just with pure white, well, this kind of pure white, this is just a luminous flesh. So never pure white, but for me in that model will work as a pure white. So this is my cap. So I don't want to cross that line. So will work as should be pure white. to paint these two fingers only that and i'm going to blend a bit okay maybe this one i'm going to add a bit and there and yes that for me works i don't have to add more layer for that hand and the other one maybe adding here these dots is okay okay something like this Vale, pues. Eh, para, para, para. Vamos a ver qué le hacemos más. Vamos a pintar un poquito esta parte de aquí y esto, y hacemos ahí un, una lucecilla. Venga, va. Vamos allá. Eh, <laughs> vale, voy a pintar los pies de manera muy rápida. Vale, voy a pintar los pies de manera muy rápida y para eso voy a utilizar. Eh, purple. Ya está, ok. So I'm going to use just purple Voy a utilizar simplemente Purple, vale Y ya está Se nos ha ido fuera de lo de Halloween Se nos ha ido Ahí Voy a trabajar con esto y ya está Simplemente para pintar los pies y darle alguna lucecita. So I'm going to add this color on on his uh, shoes. And I'm going to use just the edge highlighting for that. Okay. Vale. Simplemente con eso nos valdría Si queremos le podemos sacar una lucecita más So just with that is enough But if you want you can add another layer To add another bright And just that Like for example There Or there Vale. Solo con eso, para mí es suficiente. So just with that for me, the shoes have enough highlighting because I would like to do something darker, like black. But in that case, I don't want to use exactly the same colors as I'm using uh, on his fabrics. Okay. Remember. This is the size of that model. Ok, maybe just my my needle. My. my. Ah I can't remember all the names. Eh, ya no me acuerdo ni cómo se dice uña. Nail. Vale, fijaros el tamaño, ¿no? Y simplemente con eso para mí sería suficiente. Vamos a pintar ahora el bastoncillo este marrón, el, el de la guadaña. Y para lo de la guadaña vamos a utilizar directamente, por ejemplo, el uniforme inglés. Br ah, no, british khaki. I'm going to use just british khaki for him, ok, to paint the stick of this... Uh no sé cómo se dice guadaña en, guadaña en inglés, la verdad. For his weapon. I don't know, I don't know the name for this uh, in English. In Spanish is guadaña, but I don't know <laughs> in English. Scythe Me la he jugado a Scythe, pero no sé si se pronuncia así. Pero la verdad es que estáis puestos, supongo que es de los videojuegos. Que lo sé yo, lo sé yo. Os, está... os estoy pillando es por los videojuegos. O porque tenéis Google abierto al lado. <laughs> bueno, muchas gracias ahí con la ayuda en el inglés. pintar los perfilados siempre fundamental always remember painting the edge highlighting okay this is the first part this is the key and then move the highlighting near of the next stuff in that case the fingers of his hand will help you to Get more definition. So, this is the first layer, and I'm going to add a new one. Okay. and I'm going to add an, another one, something lighter. So for that, I'm using just a uh, peach color. Yes, that okay. If you want to blend a bit in the the layers, I'm going to use a bit of. green, for example, I'm going to use that kind of green to blend a bit. Okay. Vale, pues ya llegados a este punto Vamos a... Ya llegados a este punto vamos a ir finalizando cosas. Por ejemplo, vamos a sacar un poquito de luz. Vamos a sacar un poquito de luz en este candelabro. okay something like that i'm glancing a bit okay and i'm going to try to add um, osl With lighting, stuff like that, inside of his eyes and this lighting, ok. So I don't know if will work because it's really tiny, but I'm going to try it. Ok, are you ready? Vale, pues voy a intentar hacer algo que puede que sea eh, difícil. Bueno, es difícil, porque la escala es diminuta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cuando intentamos representar un efecto de OSL, un efecto de luz lo que debemos tener en cuenta es cómo de grande es el espacio. Si el espacio es diminuto, deberemos optar por color, simplemente trabajar con un color muy saturado. Sin embargo, si tenemos mucho espacio, deberemos trabajar con color y a la vez buscar mucha luz, colores muy cercanos al blanco, ya que en esas zonas se generará, generará mucho mejor el efecto de fuente de luz, de donde sale esa luz, y alrededor el color de esa luz. Es decir, para que me entendáis, más de uno va a alucinar con lo que voy a decir y me va a matar. Pero bueno, que sepáis que el sable láser de Star Wars, muchas veces, dependiendo del plano, el láser, lo que es el láser, es blanco. Lo que realmente cambia es la luz de ese color. Lo que hay fuera, si fuese rojo, sería rojo. Digo esto porque muchas veces pintáis los sables de color rojo y después, luego de alrededor, lo pintáis con un rojo más oscuro. Es al revés. Debemos aplicar muchísimo blanco en ese, en ese sable y alrededor todo ese rojo. Es fundamental entender que las fuentes de luz emiten luz y la luz es blanca, estará teñida. Cuanta menos potencia tenga esa luz, menos blanca va a ser, más se va a ver ese color, pero menor intensidad va a tener. Por lo tanto, sobre la superficie que esté reflejando o esté aplicando, esté añadiendo, esté golpeando, se esté iluminando, va a tener muchísima menos cantidad de ese color. Por lo tanto, para que lo visualicéis, no es lo mismo un LED de color verde, por ejemplo, o rojo, hablando del mismo color, que una fuente de luz que proyecte muchísima intensidad de color rojo. La fuente va a ser blanca en vez de ese LED rojo. Por eso ese LED ilumina muy poquito y esa fuente de luz puede iluminar mucho más. Eh, esto era importante decirlo aquí a cámara, con mis ojitos, a vosotros. <laughs> so, I'm talking about the OSL. What happens when we want to represent an OSL? So, when you have something tiny, the most important part is understand that the color is the main part. So, you have to play only with color, the most saturated color that you have. Forget nuances, forget highlighting everything. If it's a, a place where you can paint just one layer, if you have enough room to continue adding layers, I recommend you paint. With the most saturated color, and then a place where you will add white or colors super close to white because this is the search of light. So you have to represent that because if you want to represent an OSL with enough uh, powerful, you have to increase the light, so white in tiny places, and around that, the color of this. And to give you an example, that a lot of people will kill me for that it's for example in the star wars the lightsaber uh, from darth vader for example it's red but if you see the, the sable it's white so the light from this uh, weapon it's red so i wanted to say that because i've seen weapons like that or different kind of osls that you have painted with the color that you want and around that where the color is hitting or touching with something similar or sometimes lighter, with white, with pink, orange, colors like that. And this is completely wrong. You have to touch or paint with pure red on the places where you want to represent the color of this light. And the search of light with white or near of white. And to give you a better example, if you search my social media today or tomorrow when you want, I've painted another barbarian painting an osl with red color so you will understand much much better the osl once time you will see that picture so i recommend you sergio calvo miniatures everywhere facebook instagram twitter youtube all the social medias you will see maybe less youtube <laughs> until i make the video tutorial and you will see this light effect that i'm playing with pure red the most saturated red that i have and then in tiny places i'm going to move that red for something lighter with more white to represent the search of the light remember that because this is the key and for that model because it's really really tiny i'm going to try to add something like that with super saturated color and then in a tiny place a bit of white or colors near of white and we will see if work or not so it's an experiment and i'm ready for that <laughs> Eh, vamos a ver, eh, es un experimento, no sabemos cómo va a salir este OSL. Eh, me he puesto serio, eh. fijaros, ay, me ha cambiado hasta la cara. <laughs> eh, era una cosa que tenía que decir porque muchos de vosotros me preguntáis ese tipo de cosas. Me decís, oye, a mí esto no me funciona. He pintado el sable de luz rojo y alrededor he pintado con rosa, porque da luz. No, 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 no. es al revés. Así que sí, llevo el sable de luz rosa. <laughs> la, el sable sería blanco y todo lo de alrededor rojo. Así que bueno, eh, vamos allá, vamos a ver qué salen de aquí. Eh, vamos a ver... Vamos a ver... Vale, esta es la miniatura y vamos a buscar algo que nos pueda servir. Por ejemplo, vamos a trabajar con este, el rojo muerto, que me, me gusta, me parece que queda chulo y cubre bien. Dead Red, que no es que sea el más saturado, pero está bonito. Así que vamos a trabajar con este. Hola Jesús Dragón y hola Ángel. <laughs> eh, Ayuso, eh, utilizo blanco puro en puntos muy concretos, no en todo. Pero, dependiendo cómo quisieses que fuese la fuente de luz o la intensidad de ahí, podrías utilizar blanco puro, sí. vamos a utilizar esto a ver qué tal queda y si no cambio las pinturas que estoy utilizando todas las pinturas son de ak interactive de la última generación que han sacado es una gama acrílico bastante buena eh, so eh, all the colors that i'm using are from ak interactive the third generation so all of them works really well and I painted with them. Creo que lo que debería hacer es al revés. Vamos a tener todo esto aquí. Vale, vamos a cubrir con otra capa, porque esto no está cubriendo nada. Añadir un rojo sobre este tipo de puntos tan oscuros con negro son complicados. Vamos a cubrir con otra capita más fuerte. Más o menos lo voy a dejar por ahí. Aquí le voy a dar algunos toques simplemente por si se ven en cámara. No me voy a complicar. De hecho, vamos a utilizar esta parte. Ahí. Vale. Eh, es que está muy chiquitina eso, ahí. ¿eh? Está muy muy chiquitín. Vamos a dar un toque aquí por aquí. vale 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 voy a dejarlo por ahí más o menos eso lo que voy a hacer es limpiar un poquito con color negro vale now with black I'm going to paint inside of the lines to give them more clean Vale. vale, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es con un color más... Bueno, el que teníamos aquí a lo mejor nos puede servir. El que hemos utilizado para los ojos. cómo lo hacemos porque va a estar complicado esto a ver cómo lo hago en qué embolados me metéis <laughs> Vale, pues ahora vamos a utilizar estas partes, estos brillitos, para generar ahí un poquito el efecto de OSL. Vale, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a coger a un color muy saturado, como por ejemplo esto, o esto. Vale, vamos a coger uno de estos dos colores. I'm going to use one of this color, I think... Eh... This fluorescent orange, I'm going to use this one. Vamos allá. Y vamos a echarlo por aquí porque ya no tengo mucho más espacio. Vamos allá. Vale, voy a sacar esta capa y voy a darle otra más. Ya de paso voy a aprovechar este color. Y voy a dejarlo por aquí. Vamos allá. Voy a sacar un momento con el secador. vale ya está secando con el secador I was just drying with my hair dryer my super professional hair dryer and I was uh, drying just the first layer but another one Vale, lo mismo, voy a... Dice <laughs> que no parecen capibases. El tema es que el fluor, eh, la dilución que tiene es mucho mayor, es más viscoso, no cubre nada bien. Entonces necesito aplicar más, pero vamos, estoy, tra estoy trabajando directamente sin agua. Un segundo, voy a sacar otra vez. Vamos allá. Sobano de layer para que veáis que la pintura que estoy cogiendo, ¿vale? El problema es que es como más viscosa, los flúor, ¿vale? No cubren nada bien, ¿vale? Son como muy transparentes. Entonces eh, no cubren bien. Y tengo que darle varias capitas. ¿Vale? Y ahora, digamos que con esto ya, digamos que con esto ya, pues lo que haríamos sería irnos a un color más blanquito para iluminar en alguna zona. Vamos a darle un poquito de, de blanco en la parte de los ojitos y más o menos lo tendríamos. Vale, fijaros más o menos cómo va quedando la mini. Vamos allá. Vamos allá. Vale, vamos a diluir ahora blanco un poco. ¿Vale? Si queréis coger una pizquita de esto, si no, no hace falta. So now, add dilution, dilution inside of the white. And now, with enough... Eh, Keep enough time drying the the other eye. Vale. y yo lo dejaría más o menos ahí. vale. pues aquí dejaría la miniatura. esto sería la, la miniatura. Esto es como, como lo haría. Esto es el resultado. <laughs> espero que os haya molado, espero que os haya gustado mucho este streaming. Lo voy a dejar aquí. Creo que hemos pintado prácticamente toda la parte frontal de la miniatura. Fijaros cómo está. El candelabro lo dejaría así, porque al ser tan diminuto, no tiene, no tiene mucho, mucho sentido donde, donde aplicar. Así que lo dejaría en este punto, vale. Os lo pongo en grande para que veáis todas esas capitas, todas esas capibases, que veáis perfectamente dónde está aplicado a cada cosa. Y bueno, pues fijaros el tamaño que tiene, que el tamaño pues es el de mi uña. Y, y bueno, pues que veáis pues pues así como se hace, vale. Eh, so here you have the perfect example about just comparing with my nail, that the size of everything, and this is for me I'm a finished model, not a finish finish super pro painted model. But with a really nice quality if you compare with the size. Okay. So this was Halloween. So I hope you have enjoyed watching that streaming. So for me it was a pleasure have you here. Okay? So I'm going to share um I don't know. <laughs> No, no sé qué ha pasado. Parece que se apagó la cámara. No sabemos si ahora mismo la cámara está ahí enchufada o no. Pero bueno. Eh... Bueno, si se me ha ido la cámara mía principal, la, la de mi cara, pues nada, me despido desde aquí. No sabemos si se ha ido. Así que nada. Eh... Nada, que muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este streaming. Esto ha sido Halloween. Esta es la miniatura y, y nada, pues aquí tenéis el resultado final. Vale. Espero que os haya servido de ayuda un montón. Os vuelvo a poner la miniatura en pequeñito. Vale. So thank you very much to stay there uh, watching all this streaming. So we were a lot of people and again thank you very much because it's a pleasure share all my knowledge and stay here with all of you painting just a bit. It's not my super painting, but for sure I think it's uh, really nice and that model looks amazing. so remember it's from sigmund games, uh, that company, that they sent me that model to paint on that streaming. so thank you for them and thank you for all of you, because it's a pleasure, okay? so i hope you have enjoyed watching everything, and my english was enough for all of you. so here you have the result, and i think all the model is done in two hours, i think is really nice. so just comparing, you have here, okay? again, thank you. And see you next time. <laughs> Muchísimas gracias de nuevo. Espero que hayáis disfrutado muchísimo, vale. Aquí tienes la comparación y nada, nos vemos en el siguiente directo y eso. Compartirlo, pasarlo a todos vuestros compañeros, disfrutar un montón, pasar muy buen fin de semana y nos vemos y nos vemos en el próximo streaming. Así que nada, chao, chao, bye bye.